Se miró, chicos, hagan peso por acá, por favor. A ver. Señores, hoy es viernes. ¡Qué emoción! Póntelo tú. Hay feria. Mata. Hay canguil. Hay algodón de azúcar. ¡Qué rico! Manzana caramelada. Le voy a llevar unas 10. Bajito. Ahí está el algodón de azúcar, mata. Ahí está. Tenga mi compi. Gracias, muy amable. Yo estoy a dieta. Te viene comiendo media pizza. Ya no le mientas al público. Media pizza te viene comiendo. Compita, estamos aquí en un programa más de combate y hoy tenemos Lunita. Triple música de suspenso. Los naranjas se enfrentan a los jefes y los jefes quieren un puesto. Hasta el momento no han corrido con mucha suerte, pero quién sabe lo que puede pasar. Los jefes están bien preparados y cualquier cosa podría sorprendernos. Le digo una cosa a Carlos José Matamoros, compañero querido. La situación está complicada porque el equipo F todavía no se ha podido ganar un puesto. Viene acumulando esa rabia, esa furia y a mí me da la impresión que el día de hoy las cosas podrían cambiar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y aparte sabemos que hoy vamos a tener un programa espectacular y por favor, atentos todos y cada uno de nuestros televidentes porque la próxima semana tenemos Noche de Talentos en Combate, ¿ah? ¿Y de qué es? Uy, tenemos un montón de Noche de Talentos de distintos artistas, van a estar súper interesantes. ¿Sabe qué es? ¿Qué? Aquadance. ¿También? Aquadance. También, claro que sí. Va a estar, oiga, otro nivel. Papi, ¿usted recuerda nuestro Aquadance? Sí, lo recuerdo, pero no lo quiero repetir. ¿Para qué le digo? Ni yo tampoco. Never again. Ya basta, por Dios. Ya basta de involucrarnos en estas cosas. Mientras tanto, vamos a saludar al señor Lavoz. Muy buenas noches, señor Lavoz. ¿Cómo está? Cuéntele. Carlos José Domenica. Buenas noches. Sí, sí. Vamos con el circuito Vulcanizadores. Muy bien, pero ¿sabe qué? Tenemos el hashtag esta noche. Feria en combate. Feria en combate. Usted nos diga qué opina, todo lo que está viendo y lo que va a suceder esta noche. Oiga, escúcheme, mata. ¿Qué pasó? Dígame. Obviamente, en toda feria siempre tienen que haber los helados. Claro que sí. Adivine quién hizo los helados. Usted. Yo los hice, pues no podía quedarme afuera. Yo le dije, producción, no se preocupen que yo traigo los helados de Dome. Ya tengo algunos sabores. Me inspiré en un sabor nuevo. ¿Cuál? El de sabor de la tonga. ¿Qué? De la tonga, claro. De tonga. ¿Se acuerda lo que nos preparó Yuribet? Sabor, caldo de pata. Ahí está, Tommy. Mire ahí, ahí guatita, están los sabores. Encebollado. Déjeme ir para allá. Caldo de gallina. Mujer, ahí están los helados. De lenteja. Y claro seco sí. De gallina. Y compi, y los precios súper asequibles, ¿ah? Por supuesto, lo importante. Desde 80 centavos, 75 centavos. Súper barato. Baratísimo, aquí es para que todo el mundo coma. El más público caro, también. El más caro es el caldito de bola, helado de caldo de bola. Pepa, usted sabe, a ese hay que poner un libre de Pepa. Compita, bueno. Hoy es viernes, queremos recomendarle a todas las personas que nos están viendo que tomen su fin de semana con mucha... Vamos a jugar. Okay. Vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar, señor La Bosa? Circuito vulcanizadores. Claro que sí. Ya estaba medio perdido, compi, ¿eh? Vamos a arreglar, vamos a comenzar a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate!